desde el principio uno tiene que entender que te va a costar y que va a ser difícil poder adaptarte a esto, pero que tampoco es imposible, ¿no? Y yo creo que entre más comunidad tengas, más hables con otras personas que vivieron tu experiencia, más fácil será como adaptarte a esto. A mí me gustaría compartir a todas esas personas que están en trámites de deportación o que están en riesgo de deportación, que tienen su vida en los Estados Unidos, que peleen su caso, que no se den por vencidos, que el tiempo tal vez se parezca muy largo, pero al final del día va a valer la pena. Si tienen su vida allá, más que nada su familia, sus hijos, que peleen, que peleen más que nada. Siempre estar bien informado de cuáles son nuestros derechos, cuáles son las cosas que podemos decir y las que no, y de qué forma ellos no nos pueden obligar a hablar. Dejar organizado todos sus documentos y, pues, si tienen hijos, pues saber cómo van a quedar sus hijos. Yo creo que el prevenirse en todos los aspectos, salud, educación, documentación, identidad. El dicho que siempre yo decía, ¿no? Yo no me voy de Estados Unidos hasta que no me deporten. Yo no me voy de Estados Unidos hasta que no me saquen. No me voy hasta que no me saquen, pero tampoco me preparé por si me sacaban. Entonces, creo que eso es lo más importante.